Tengo una casita. Tienes sala y comedor. Más mi reina. Bien, ¿qué hay en ese corazón? A ver. Mucha alegría, ¿para qué? Le doy gracias a mi Dios por la bendición ¡Lina! Que me le mandó al hijo mío. Y le pido a Dios que me le dé larga vida para que él se la pueda gozar. Y gracias por la doctora que trajo esta fundación a Caimito. Hoy nos reúne nuevamente el amor, mire, bajo la bendición y la sombra de este árbol hermosísimo que nos da muchísima, muchísima felicidad. Hoy se une nuevamente esta fundación desde los Estados Unidos que se han acercado a través de la bendita Orden de Malta para contarles que acá hay muchas personas que sufren y que necesitan. Se unen de la mano de una mujer maravillosa que nos ha bendecido muchísimos años en la ciudad de Medellín. Y por eso usted hoy es la dueña de su casa. La Fundación Compasión, la Fundación Compasión. Compasión, la Fundación Compasión. Y gracias por mi hijo que me le dé larga vida. ¿Estás contento? Muy feliz. Recibe pues estas llaves. Se las das a la mamá. ¡Qué belleza! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! Bueno, hoy son los invitados súper especiales porque ellos hoy hacen parte de esta fiesta. Ellos vinieron a celebrar con su amiguita Saray, ¿cierto? Ah, bueno, una belleza. Bueno, Gladys, usted es la dueña y señora de esta habitación. A ver. Ay, Señor, qué bendición me ha traído Dios. Y que Dios me la bendiga y me le dé muchos años de vida, Señor. Me da muchísima alegría que esté con muchísimo amor. Le dé muchos años de vida para que siga bendiciendo a mucha gente. ¿No? Yo viví muy mal. Pero le doy gracias a Dios por la bendición que me trajo. Y me siento tan contenta porque usted para qué trajo la fundación. Pero yo viví mal, yo vivía cocinando abajo de un barro, arriba de un barro. Doctora, yo vivía mal, bastante, bastante. Y yo pedí ayuda, pero no me daban. Pero hoy en día le doy gracias a mi Dios. El Dios. Yo pedí ayuda al padre de mis dos tíos. Él no me ayudó. Pero esto es duro. Esta es la habitación de Michael y de Manuel José. A ver. Rico. Mira, acá hay otro balón. Una cosa bien linda. Bien linda. Muchas bendiciones de Dios. Mis hijos cuando iban a tener las camas que tienes, Dios mío, Señor, gracias. Gracias, doctora, Dios mío, Padre. Cuando mis hijos iban a dormir así, cuando iba a ver esa ropa ahí en la cama de mis hijos. Ay, Dios. Mira, muy merecido. Una buena madre, una mujer muy intensa, que fue capaz de sacar a sus hijos adelante. Sí, solita, yo solita, mi tío. Los amiguitos, vengan pues. ¿Cómo les parece la casa de la amiguita? Le tienen que pedir al niño Jesús que también les ayude mucho, porque el niño Jesús quiere llegar a todos sus hogares. El niño Jesús quiere llegar a muchos hogares. Y ustedes le van a pedir al Señor que nos ayuden para que les podamos ayudar a todos. Bueno, para que todos tengan casitas lindas. ¿Cierto que sí? Alegres y bendecidos. Gracias, profes, por acompañarnos el día de hoy, tan importantes para el acompañamiento en la crianza de sí. Nuestros hijos. Los profes son muy importantes, vitales en la crianza de nuestros hijos. Gladys, bueno, nos vamos felices. Acá tiene una cocina completamente dotada, llena de amor y de muchísimas bendiciones. Gracias, doctora.
por la noticia que me ha traído.